Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G. Ante todo, daros las gracias absolutamente a todos los que estáis suscritos al canal. Pues porque somos 22.158 suscriptores O sea, cuando empecé en esto, pues jamás imaginé que llegaría a tal cantidad de suscriptores Y cada día que pasa, pues bueno, cada vez que veo una notificación de Se te ha suscrito tal persona, pues la verdad es que me hace muy, muy, muy feliz Bien, dicho esto, eh, estáis viendo que estoy recuperando una copia de seguridad de mi dispositivo En este caso es una ROM completa, con mis aplicaciones, etc. Me habéis preguntado un montón de veces que tenéis muchísimas... Eh, copias de seguridad de ROM y a lo mejor hay gente que le pone eh, pues a lo mejor a la ROM 1 un patrón, a la ROM 2 un ping, a la ROM 3 le pone cualquier cosa para poder acceder al dispositivo, que no se lo roben, hasta aquí todo muy bien, pero muchas veces es eso, incluso yo he tenido varios patrones, varios pings y después por ejemplo no me acuerdo. ¿Qué pasa? Que bueno, pues cuando tienes tu copia de seguridad restaurada y le das a Reboot si le das a system, cuando inicia la ROM, pues bueno, hasta aquí todo correcto. Hasta aquí tú estás eh, hablando contigo mismo, diciéndote, oye, pues a ver si tenía ganas de volver a Mimui, tenías ganas de volver a la ROM tal, o voy a actualizarla. Entonces pasa una cosa, te va a saltar el patrón inicial. Vas a decir, hostias, ahora qué patrón tenía. Y muchas veces te pones a toquetear, a ver qué patrón es el que tenías. Y la verdad es que ya os digo que me pasa hasta a mí, que incluso digo, oye. ¿Qué, qué, qué patrón es el que tengo, ¿no? O sea, yo por ejemplo deslizo, ahora mismo no tengo ningún tipo de patrón, pero imaginaros que si yo tuviera, tal y como he iniciado la ROM, eh, un patrón, me volvería loquísimo poniendo un patrón y otro y otro y otro y otro. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, pues te quedas un poco loco y no sabes qué es lo que hacer. Bien, no pasa absolutamente nada. Esperar porque tengo aquí el botón este que va cuando quiere. No pasa absolutamente nada. Os voy a enseñar cómo quitar el patrón de bloqueo. Esto se puede considerar de dos formas. Uno, educativo, en el caso de que, bueno, pues eso no, tienes un ROM, que no te acuerdas del patrón. Y dos, eh, me pensé mucho si subir el vídeo o no, pero sé que dentro de lo que cabe, se puede ayudar más que eh, cometer actos delictivo, por así decirlo. Y es que, pues, si tienes el teléfono ruteado, básicamente, y tienes instalado el WRP, y una persona se encuentra en tu terminal, puede hacer este vídeo y quitarte el patrón. O sea, básicamente. Esto ya luego está en ti, bloquear el terminal por tu compañía, bloquearlo por email, lo cual, eh, insisto en que tengas siempre apuntado tu email, luego llamas a tu operadora, oye, me han robado el teléfono, o pongas una denuncia en la policía y bloquees el terminal por, por eso no, por el email. Bien. Dicho esto, vale, ya os digo que este vídeo lo tenía en mente hace muchísimos años, pero siempre he tenido la cosita de en función de que la gente tomará el vídeo o no, pero como hay chorrones de vídeos ya en, en YouTube, o sea, si no es por mi canal lo vais a poder encontrar por otro, pues bueno, yo enseño la parte educativa que es poder quitar el patrón por si os, os olvidáis. O, si por ejemplo, yo que sé, el terminal estaba en un cajón o es de un familiar y no se acuerda, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, en el TWRP nos vamos a la opción que pone Advanced y le damos a File Manager. Aquí vamos a ir a la carpeta Data, que está aquí, y nos vamos a ir a la carpeta System. Si deslizamos hacia abajo, vamos a ver un archivo que se llama. LogSetting.ADB es este que está aquí. Este que está aquí, lo único que tenemos que hacer es le damos a LogSettingADB y le damos a borrar, a delete. Y bueno, pues ya podemos reiniciar el dispositivo. Yo en este caso no tenía puesto ningún patrón ni tenía nada, pero os aseguro el 100% que se borra cualquier tipo de bloqueo que tengáis. Y una vez iniciáis el dispositivo, pues lo único que tenéis que hacer es deslizar hacia arriba. Y ya podéis entrar en el, en el sistema. Normalmente se podía hacer también desde la cuenta de Google. ¿Qué pasa? Que si no te acuerdas de la cuenta de Google, porque es una cuenta que hicisteis hace mil años, pues bueno, la única forma es borrar el teléfono y borrar absolutamente toda la configuración y lo borra absolutamente todo, lo cual, pues intuyo que es un engorro. Entonces, pues bueno, es una forma bastante sencilla, si tienes el todo el RP, de entrar y borrar ese pequeño archivo y listo. Luego lo único que tienes que hacer es, evidentemente, te vas a ajustes y ya en la parte. Si no me equivoco, porque es que estoy ahora con, con iOS y me estoy volviendo loco. En la parte de pantalla de bloqueo, pues bueno, aquí ya añadís la huella o establecéis algún tipo de seguridad, patrón, ping o contraseña. Eh, si borráis, insisto, ese archivo vais a borrar tanto el patrón como el pin como la contraseña. Lo digo por el tema de si tenéis algún familiar, por, pues, bueno, por eso no, es de que voy a, voy a bajar esto un poco si no se ve así un poco eh, Porque habéis olvidado la contraseña, ha olvidado la cuenta, lo que sea, ¿vale? Entonces, eh, intentad hacerlo de forma educativa. Yo lo subo porque es un pequeño truco. Por si la gente sigue teniendo terminales por ahí que ni se acuerda de hace 40 años que, yo qué sé, el Neo v o el Moto G, que lo tienen guardado en un cajón y no se acuerdan, pues que sepáis que yendo de esa configuración podéis recuperar el dispositivo. Así que nada, chicos, un truco muy pequeño, muy sencillo, que no había subido hasta ahora. Y bueno, ya viendo cómo estaba el panorama también en, en YouTube, pues bueno da igual subirlo o no. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido, darle un like, compartirlo, enseñar a, los, a vuestros familiares si tienen terminales en el cajón, por si se lo habéis ruteado a vosotros, lo habéis puesto en todo el RP, y le puede venir bien por si quieren recuperar el dispositivo, bueno, pues para dárselo a un hijo, a un familiar o algo. Así que nada chicos, eh, nos vemos en los siguientes vídeos, un saludo y hasta la próxima.